Hola, ¿qué tal, jovencitos? En este nuevo video vamos a ver la representación de fracciones en la recta numérica. Ok, entonces ya habíamos visto cómo se hacía una representación gráfica y numérica de un número fraccionario. Entonces ahora vamos a identificar a cómo estos números fraccionarios se representan en esta recta numérica. Ok, entonces aparecen tres números y nos indica que lo representemos en una recta numérica, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, el denominador es igual para los tres números, es decir, que todos tienen como denominador 8. Entonces tenemos 1 octavo, 5 octavos y 3 octavos, ¿ok? Entonces, para nosotros representar estos números en la recta numérica, lo que debemos de hacer es coger una unidad, por ejemplo, de 0 a 1, hay una unidad, y de 1 a 2 hay otra unidad. Y dividirla entre el número de partes en la que está el denominador, es decir, en 8 partes. El denominador es 8 y hay que dividir esta unidad o esta unidad en 8 partes. Entonces ya yo lo hice, vean, tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora la segunda unidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué hice yo? Yo dividí cada unidad en el numerador que nos da cada número. Ahora, para yo representar estos números fraccionarios, lo que debo hacer es lo siguiente. Ya nosotros dividimos la unidad por el número que es el denominador y ahora vamos a tomar el numerador. Es decir, partiendo desde cero siempre y única y exclusivamente vamos a partir desde cero, vamos a tomar el numerador y contar eso en la recta numérica. Por ejemplo, este de aquí es 1 octavo, el numerador es 1, entonces escogemos una partecita de estas 8 partes que nosotros tenemos, es decir, tomamos esta primera de aquí. La partecita de aquí representa 1 octavo, esta de aquí. Ok, vamos ahora con 5 octavos, entonces empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. Escogemos 5 partes de las 8 que dividimos, 5 octavos. Y vamos a ver ahora 13 octavos. Entonces empezamos otra vez desde 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ven? Ponemos 13 octavos. Y así va a ser la representación de los números fraccionarios en la recta numérica. Ok, entonces vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Ok, entonces ahora con el ejemplo número 2 que vemos acá, vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Vamos a dividir en la recta numérica. Ok. Ok, ahora con el ejercicio número 2 vamos a hacer nuevamente el ejercicio, pero ahora sí vamos a dividir cada unidad en las partes del denominador o de los denominadores que nos piden en cada uno de los números fraccionarios. Entonces empezamos primeramente con el número 5, 12 avos. Ok, entonces ¿qué debemos hacer inicialmente? Como ya habíamos dicho, lo primero que debemos de hacer es dividir cada unidad, por ejemplo de 0 a 1, que hay una unidad, dividirla en el denominador de la fracción. Es decir, esta unidad la vamos a dividir en 12 partes. Entonces empezamos a dividir, aquí tenemos una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y llegamos a la unidad que es el número 12. Ok, acabamos de dividir esta unidad en 12 partes porque el denominador es 2. Ahora, para nosotros representar 5 doceavos, tenemos que tomar 5 de estas 12 ¿qué? Partecitas de una unidad. Ok, entonces partimos desde 0. Siempre vamos a partir desde 0 y partimos 1, 2, 3, 4 y 5. Paramos aquí en 5. ¿Por qué en 5? Porque la fracción es 5 doceavos y colocamos el número 5 doceavos. Ok, si de pronto nos aparece otro número, por ejemplo 8 doceavos, entonces otra vez partimos desde 0 y contamos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, paramos aquí en 8. 8 y colocamos arriba 8 doceavos. ¿Por qué? Porque se están tomando 8 partes de las 12 en total que existe. Si hacíamos, bueno, una comparación con ya los ejercicios que nosotros vimos, esta, bueno, esta representación de fraccionario es muy importante y es continuación de lo que ya nosotros habíamos hablado, ¿ok? Entonces, chicos, los invito a realizar los ejercicios que están en las páginas del libro. Yo en el Classroom se las voy a indicar y espero que cualquier duda, inquietud, bueno, me reporten en nuestras clases sincrónicas que vamos a ver en la mañana, ¿ok?